La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio, en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo.
Penitente. Retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes. Anunciada es mi nombre, y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo. Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente. El milagro va a dar a luz a un nuevo hijo, en un gran corazón descendido de las nubes. Debéis llegar hasta él para así. Mas en esta ascendente vía de penitencia, os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como... Orospina, de la Hermandad de los Bordadores. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odón, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo, el primero que fue, Eviterno, padre de los penitentes. Penitente, el milagro ha inculcado 3 remordimientos en la conciencia. Solo revelándolos, conseguiréis buscar a los guardianes. Solo revelando los remordimientos custodiados por los 3 guardianes.
Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barras. Montañés es mi nombre. Los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreo. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos. Mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso el milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía penitente? Vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas. Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Aceptadme este gesto. Es solo la primera pieza de cuantiosas más. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda, y así sentiréis su favor. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según el recuerdo, que os guíen como ellas a mí. Que las manos del milagro. Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan. En mi oscuridad solo queda el llanto para mí. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento? Ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia... ¿Deseáis limpiaros de vuestra culpa? Sea, pues. El sacramento ha sido con... Vuestra culpa ha sido expiada, mas permanecerá conmigo hasta mi fin. Ahora...
Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barcos. Montañés es mi nombre, Mael. Los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreo. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso el milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía penitente? Vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas. Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Aceptadme este gesto. Es solo la primera pieza de cuantiosas más. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda, y así sentiréis su favor. Las manos del milagro me guiarán en el tallado, según el recuerdo, que os guíen como ellas a mí. Que las manos del milagro. Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan. En mi oscuridad solo queda el llanto para mí. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento, ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia... ¿Deseáis limpiaros de vuestra culpa? Sea, pues. El sacramento ha sido con... Vuestra culpa ha sido expiada, mas permanecerá conmigo hasta mi fin. Ahora...
¿En qué os puedo asistir, Benito? Este mazo se siente tan equilibrado a la mano. Tenéis mi gratitud. Que las manos del milagro... Bienvenido de nuevo. Las flores de duelo que crecen a nuestros pies no son tras la belleza de... ¡Oh! ¡Bienaventurado sea! A vuestra reverencia nos presentamos. Somos Medardo y Escolástico. Nunca se sabe dónde puede... ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble? Mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo, yo me hago cargo del comercio, sin además dejar de escribir adelante. Gran atractivo poseen los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías. Echad un vistazo. De vuestro interés. Una lástima. Thank you.
Thank you.
La madera cobra forma. Siento cómo sus vetas alimentan un cuerpo. ¿Qué buscas? Que las manos del... Thank you.